bienvenidos hoy a este día. Yo me llamo Alberto Gutiérrez y le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí en este tiempo. Yo no sé si es mañana, tarde o noche, ahí donde estás tú ahorita, pero queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que está escuchando este DVD. Y gracias a Dios que Él nos dio la oportunidad, Freedom in Jesus, Libertad en Cristo Jesús, un ministerio que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero desde marzo no se ha permitido de entrar a ninguna cárcel en Texas, yo creo en todos los Estados Unidos. Pero de todos modos, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que para Él no hay barreras, para Él no hay ningún estorbo, Él entra donde Él quiere. Así es que hoy en este día estamos agradecidos a Dios Padre Todopoderoso por lo que está haciendo en estos últimos días. Así es que en este día aquí estamos grabando y yo creo que va a ser de gran bendición para todos ustedes los que están escuchando. Y no nomás presos y presas, pero también oficiales o cualquier persona que esté escuchando este mensaje, esta programación. Tú que estás escuchando hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero que te pongas a pensar de dónde vas a eternidad. Solamente hay dos lugares donde tú vas a pasar la eternidad. Va a ser en el cielo, en la presencia de Dios, o va a ser lejos de Él. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús que escuches. Gracias a Dios por todo este... es toda esta programación que se está llevando a cabo. Pero este día tenemos aquí a la hermana Yolanda. Ella va a traer cantos de alabanza y de adoración. Y luego la hermana Elida trae un testimonio. Así es que vamos a seguir adelante. Amén. Aquí está la hermana Yolanda. Pues saludos a todos mis hermanos. No están aquí conmigo, con nosotros, pero siempre para el milagro de recording y DVDs, estamos con ustedes. No hay tiempo en Dios, ¿verdad? Entonces tengo unas cuantas canciones para ustedes y si saben las palabras, que también canten ustedes. Cuán bello el Señor. Señor, cuán hermoso es el Señor. Oh,
oración está muy conocida y es como debemos vivir, es un día a la vez. Vamos todos a estar juntos otra vez en el futuro, no sabemos cuándo, pero va a ser muy pronto, creo. Esta canción se llama Siempre. Siempre, cada día, yo doy gracias a mi Cristo, porque lo tengo por seguro. Oh, siento venir.
Dios poderoso. Prisioneros y las prisioneras, le pregunté al Señor que quería que lo que predicara, lo que me dijo que les dijera, que Él los ama tanto y a Nina como Él les ama a ustedes, quiere que les llamen para atrás. So, yo les pido, si me están escuchando, que tú abran sus corazones, porque entre Dios en sus corazones a los prisioneros y a las prisioneras. Yo no dejo a nadie afuera porque a mí me han enseñado muchas cosas ahora pronto, que ya el mundo, que ya se va, el día pronto vienen. Y cuando venga pronto, me está enseñando que me está dando visiones en donde está Él abierto de brazos, recibiéndonos que van para arriba con vestidos de blanco. Dice, ya pronto vengo. Yo te pido, Señor, que abran sus corazones y escuchen tu palabra, Señor, porque tú ya vienes pronto. Ya me lo has demostrado muchas veces y me has dicho que vas a venir pronto. Yo las cosas que me ha enseñado el Señor cuando que están yendo para arriba vestidos de blanco, también me ha enseñado cuando estaban arriba, se abrió, estaban tocando el chafor. Y yo oí las trompetas que estaban tocando, yo volteé para arriba y miré al Señor que ya estaba preparado para venir con los caballos, y estaban los hombres arriba de los caballos para venir ya pronto. So, yo les pido que abran su corazón porque Dios los ama tanto. Y así no como Él los ama a nosotros, Él quiere que ustedes la llamen también. So, abran sus corazones, Señor. Y señoras, yo se los pido en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios los toche, porque la palabra de Él es bendita. Yo le estoy diciendo, porque bueno, fue lo que le pregunté, que quería que escuchara, que quería que hablara, y me dijo, hablar, que yo los amo tanto. So, yo les pido a ustedes, Señor, yo nada más una pregunta les digo a ustedes: el día que ustedes se mueren, ¿a dónde van a ir? Los que no han recibido al Señor, los que no han recibido al Señor, ¿en dónde van a ir? Ya saben que ya es tiempo de revivir, de abrir sus corazones porque lo reciban, porque Él pronto viene. Yo, pero les digo,
que no le quisiera la pregunta a ustedes mismos, ¿a dónde van a ir el día que se mueran? So, yo nomás le estoy diciendo que Dios cree, me ha dicho, que les diga a ustedes que él pronto viene y que abran sus corazones, porque dicen que se preparan, que se vayan preparando, porque pronto viene él. Yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo que lo escuchen, que lo comiencen a adorar, que comiencen a pedirle a Dios. Ustedes que están en la prisión pueden llevar la palabra más allá dentro de la prisión. Les digo a los prisioneros y a los prisioneros que ustedes que conozcan la palabra de Dios, que lleven sus palabras a más adelante, que ustedes pueden escuchar la palabra. So, yo les pido que cada quien que vaya a llevar la palabra, que comience a hablar de él, porque yo sé que hay muchos que adoran al Señor en las prisiones. Yo sé que muchos llevan la palabra. Yo te digo que entre ustedes se hagan, que se comiencen a enseñar a unos al otro, porque esa cena es, a mí como dice Dios, Señor Jesucristo, que Él es el que va a venir y Él es el que va a reinar aquí en este mundo. So, yo les pido una vez más que abran sus corazones, porque Él ya pronto viene y no sabemos quién, porque Dios es el que ve, el Padre Dios es el que sabe cuándo va a venir. So, yo nomás les pido lo que Dios me dijo, que les dijera a ustedes que les ama tanto y que comienzan a predicar las palabras ustedes allá dentro de la prisión también, porque nosotros no podemos ir por la enfermedad que anda ahorita, pero yo sé que al rato Dios nos va a abrir las puertas para entrar otra vez a la prisión. So, yo lo pido en el nombre otra vez, en el nombre del Señor Jesucristo, que abran sus corazones y al rato los vamos a mirar ustedes allá también, si Dios quiere. Lo vamos a comenzar a mirar otra vez y ir a las prisiones otra vez. Pero les pido y les digo, en el nombre del Señor Jesús, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te alabamos, Señor, y te doy gracias porque te escuchan. Y otra vez más les digo que abran sus corazones, porque Dios quiere que abran sus corazones, porque lo reciban. Una vez más les digo, porque yo sé que al rato los miramos, y al rato los miramos y ahí estará con nosotros. A mí, al rato viene el Señor Jesucristo y vamos a estar en su reino. Si nosotros lo escuchamos, si nosotros los amamos, nosotros estaremos con ellos ahí en la prisión. Estaremos allá también, están allí. La presencia del Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que vayas por cada prisión, Señor, tocando esas almas, Señor Jesucristo, porque nada es imposible para ti, Señor Jesucristo. Te lo pido, Señor, que toche las almas, Señor, para que lleve la palabra más adelante, Señor. A nosotros también nos has dicho que necesitas más guerreros que salgan, más guerreros y guerreras que salgan a llevar la palabra, Señor. Que sean los soldados de Él para seguir adelante con su palabra. Te lo pido, Señor, una vez más, Señor, que tú les toches sus corazones, que les abras sus corazones. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. La hermana dijo unas palabras muy poderosas, y es cierto. El tiempo es mucho más corto de lo que creemos. Y yo sé que la cosecha está lista. Está madura, esfuérzate.
Señor, amén. Gracias, Espíritu Santo. Estás tocando las almas ahorita en este instante. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantadas. Thank you.
estás, dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a seguir adelante. Yo creo que el Señor trae algo grande para cada uno de nosotros y es un placer para mí para tener esta oportunidad de ministrarle a cualquiera que esté escuchando. Y no solamente a presos, pero también a los oficiales, amén, porque todos necesitamos a Cristo, amén. Y sabemos que por medio de esta tecnología que el Señor ha creado, ¿verdad? Podemos entrar ahí, a donde estás tú ahorita, y podemos traer estos mensajes, gloria al Señor, ¿verdad? Y me dice mi amigo en Cristo, dice que cuando tenga esta oportunidad de hablar con ustedes o a ustedes, que también piense que quizás sea la última vez que se me logre esta oportunidad de hablarles a ustedes. Así es que en el nombre de Cristo, que el Espíritu Santo les abra los oídos a cada uno de ustedes, sus ojos, su sabiduría, y en el nombre de Jesús. Es bien importante, estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, unos tiempos diferentes, unos tiempos interesantes para el creyente. Y lo digo así porque sabemos todos que hay mucho peligro hoy en estos días. Hay crisis, hay una enfermedad que se llama COVID. Yo creo que ya todos lo conocemos esa palabra, ¿verdad? Pero gracias al Señor que cuando tú eres hijo o hija de Dios, Dios promete que Él te va a proteger. Esta enfermedad no es más grande que Dios. Dios puede, al instante, Él puede deshacer esta enfermedad. Y mira, es bien importante que tú, desde el mero principio, antes de enviarte esta palabra que yo creo que el Señor me dio a mí, porque yo estaba orando, ¿qué exactamente es lo que el Señor quiere que yo les diga a ustedes? Y yo creo que es bien importante primeramente de saber una pregunta: ¿eres salvo? Si acaso tú mueres hoy, si acaso el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te llama hoy, este día, para ir a dar cuentas con Él, ¿qué tú le vas a decir a Él cuando el Señor Jesucristo te pregunte a ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Yo creo que esa va a ser algo así, ¿verdad? ¿Qué es tu respuesta? ¿Qué le vas a decir tú al Señor? Yo creo que todo lo que quiere oír es, Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Pero lo que quiere Él oír de tu boca es que tú lo recibiste a Él como Rey y Salvador de tu vida. Es la única manera, mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas, es la única manera que tú vas a entrar al cielo, es por el Rey Jesús. En Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante, dice la palabra bien claro, que el único modo de ser salvo es de confesar a Jesús como el Rey y Salvador de tu vida. Lo tienes que confesar, es el único modo, es la única manera. No hay ninguna otra manera, solamente por Cristo Jesús. En otras palabras, si tú quieres ir al cielo, es Jesús. Yo no te vengo a traer religión. Yo lo que es importante es tener una relación con el Rey Jesús. Bien importante de tener una relación con Él. Mucha diferencia, una relación o religión. Yo no soy religioso y yo no voy a ofender a nadie, pero es muy importante de tener una relación con tu Creador. Él sabe quién eres, lo dice bien claro el Salmo 139, que Dios Padre Todopoderoso sabe tus conocimientos, Él sabe tu futuro, en otras palabras, Él sabe todo, Él sabe lo que va a pasar mañana, fíjate nomás, Él sabe lo que va a pasar este otro segundo. Bien importante que tú sepas que nada se esconde de Dios, absolutamente nada. Y mira, de lo que yo quiero hablar contigo hoy es de, para seguir adelante, para que tú puedas entender y comprender de lo que vamos a hablar hoy en este momento. Y el título de este mensaje es
que tu eternidad, tu identidad, ¿qué es tu identidad en Cristo Jesús? Es muy importante saber tu identidad en Él. Pero antes de saber eso, mi hermano, tienes que ser salvo. Así es que ahí donde estás, y esto es muy diferente, pero así me dirigió el Espíritu Santo que yo trayera, que yo enviara este mensaje de decirte a ti, de esto es bien importante que la única manera que tú vas a entender lo que yo voy a compartir contigo es que tú sepas, que tú sepas que tú eres salvo, que si acaso Dios Padre Todopoderoso te llama hoy o mañana para dar cuentas con Él, que tú vas a entrar al cielo, que tú eres salvo, tienes que estar seguro. Así es que estúdialo. Mira, yo creo que todos tienen un cerebro, ¿verdad? Todos tienen una mente, todos tienen, donde quiera hay Biblias. Estudia lo que estoy diciendo ahorita. En Romanos capítulo 10, verso 9, dice que tienes que confesar al Rey Jesús como Rey y Salvador de tu vida con tu boca y con todo tu corazón. Le tienes que decir a Él que yo te acepto. Ahí donde estás ahorita, tú nomás clámalo ahorita. Dile a Él, Rey Jesús, yo te acepto como Rey y Señor de mi vida. Simple la cosa, bien simple. Dice un amigo mío, tú clamas conocer a Dios, pero la pregunta más importante es, ¿Jesús te conoce a ti? ¿El Rey Jesús, Él te conoce a ti? Es una pregunta. Tú clamas conocerlo a Él, pero Él te conoce a ti también. Y fíjate que, como dije ahorita, el Salmo 139 dice que sí te conoce. Él conoce todo de ti. Estudia esa palabra, ese Salmo 139. Mira, vamos a seguir adelante. Yo quiero que tú sepas tu identidad en Cristo Jesús. En el libro de Efesios, ahí lo dice todo. Y gloria al Señor que Él me dio esta oportunidad de venir con ustedes para compartir esto, porque es bien importante que en estos días, bien peligroso, que tú sepas tu identidad en Cristo Jesús. Algo muy importante, y quizás muchos de nosotros no sabemos quiénes somos en Él. Amén. Pero yo en este día, vámonos para el libro de Efesios, capítulo 1, y ahí te lo voy a decir bien, todo bien claro. Amén. Efesios, capítulo 1, vamos a empezar en el capítulo 1. La palabra de Dios dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él. Algo bien importante, mira lo que acabamos de leer. Él te escogió a ti. Tú clamas ser salvo, tú clamas ser hijo de Dios, pues Dios te escogió. Algo bien importante, y aquí está la prueba. Aquí dice la palabra, Dios nos escogió en Él antes de la creación. Fíjate nomás lo que estás leyendo. Antes de la creación del mundo. Así es que quiere decir, mira, tú tienes que analizar lo que acabamos de leer. Antes de la creación. Esto quiere decir que antes de del fundamento fue formado de este universo. Dios Padre ya te había escogido. Algo que te estoy preguntando, porque yo estoy entendiendo aquí que Él ya me conocía desde antes. Amén. Algo que tienes que pensarlo. Amén. Así es que cuando alguien te pregunte a ti, o tú quizás tú digas tú mismo, pues nadie me entiende, nadie sabe de lo que estoy pasando, pues fíjate que Dios sí sabe, porque Él te escogió a ti antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos, mis hermanos. Tú que me estás escuchando, y no nomás presos, amén, también oficiales, porque yo creo que allí donde estás tú ahorita hay un oficial allí, quizás sea varón o mujer, no sé, pero la palabra de Dios es para todos, para cada uno de nosotros, amén. Estúdiala. Si acaso tú estás pensando, este Alberto ya perdió el coco o algo así, pero mira, así dice la palabra, vamos a seguir adelante. En amor nos predestinó
para ser adoptados. Dos palabras que a mí me llaman la atención aquí. Predestinado. Tú eres predestinado. Así es que si tienes un predestinado, un destino, es que tú ya viniste de un lugar, ¿verdad? Y para ser adoptados como hijos suyos, tú eres adoptado. Tú no eres huérfano. Ponle atención a lo que estás leyendo. Tú eres adoptado por Dios Padre Todopoderoso, no eres huérfano. Él está pensando en ti, tú eres hijo de Él, hijo de ella. Si tú lo clamas a Él como Rey y Salvador de tu vida, tú eres hijo de Él, eres adoptado. Vamos a seguir adelante. Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza y de su gloria, gloriosa gloria, que nos ha concedido en su amado. Amado, ¿quién es el amado aquí? Amado, la primera letra es una letra grande, una A grande. Aquí dice amado, así es que yo creo que ese amado es el Rey Jesús. Él te ama, mi hermano. Cuando venga el enemigo, cuando venga Satanás, cuando vengan esos pensamientos negativos, cuando alguien te quiera atacar a ti y decirte a ti que quién eres tú, tú no eres nadie, que tú, mira, tú te tienes que defender con la palabra de Dios, porque aquí dice, lo dice bien claro, que tú eres hijo de Él, que tú eres escogido por Dios Padre Todopoderoso, que tú eres adoptado, que tú eres predestinado. Fíjate nomás lo que estás leyendo. Yo te animo en el nombre de Jesús que estudia el libro de Efesios. Vamos a seguir adelante, mira. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Su redención. Tú eres redimido. Mira, escucha bien y te estoy diciendo, como dice el chicano, ponte trucha. Pon atención a lo que estás leyendo, estúdialo. Mira, aquí, mediante su sangre, ¿la sangre de quién? La sangre de Cristo Jesús. Él derramó su sangre hace más de 2000 años para atrás. Esa sangre preciosa que Jesús derramó en esa cruz de Calvario. Yo creo que todos ya sabemos lo que pasó hace más de 2000 años para atrás, cuando Jesús murió en esa cruz. Él derramó su preciosa sangre. Esa sangre tiene mucho poder. Mucha poder, y a veces se nos olvida de la sangre de Cristo. Fíjate, pon en práctica lo que te voy a decir ahorita. Cuando venga el enemigo, cuando te venga a zarandear, cuando te venga a estorbar, tú recuérdalo al enemigo de la sangre de Cristo. Yo te garantizo que él va a huir. Él no quiere, el diablo, demonios no quieren huir de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, porque ellos saben, toda cosa demoníaca sabe de la sangre de Cristo. Yo te animo en el nombre de Cristo, úsalo, usa la sangre de Cristo, clámala en el nombre de Cristo, amén. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Tú ya eres perdonado, tus pecados ya son perdonados. Recuerda lo que dice la palabra aquí, cuando venga el enemigo y te diga que tú eres un pecador, pues aquí dice la palabra de Dios bien claro que tus pecados ya son perdonados. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Otra palabra bien poderosa, abundancia. ¿Qué quiere decir abundancia para ti, mi hermano? Hermana, tú que me escuchas, para mí esa palabra es algo grande, ¿verdad? Abundancia para mí quiere decir paz en mi vida. Quiere decir prosperidad en mi vida, quiere decir gozo en mi vida, quiere decir que hay esas cosas, esas necesidades que uno necesita para sobrevivir en esta vida. Dice Dios Padre Todopoderoso que Él te las va a dar. Esta es abundancia. Mira, tú que me escuchas, tú sabes que tú necesitas dinero hoy en estos días, porque necesitas dinero en tu bolsa para comprar gasolina, para pagar renta, para comprar comida. Todos necesitamos abundancia, ¿verdad? Y también viene de forma de prosperidad, de dinero, de moneda, amén.
Y Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Dios es grande, Él es poderoso, para Él no hay nada imposible. Vamos a seguir adelante, mira. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, lo voy a repetir, con toda sabiduría y entendimiento. Cada uno de nosotros necesitamos sabiduría y entendimiento en estos días. Tenemos que tener esa sabiduría para saber cómo hacerla en estos días. Estos días ya son peligrosos y todavía tengo un poquito más tiempo, así es que le voy a seguir adelante. Sabiduría y entendimiento de Él, amén. Tienes que entender las cosas de Él. Tienes que entender quién eres tú en Él. Tienes que saber y entender tu identidad en Cristo Jesús. Esto es algo bien importante. Yo no sé cómo un cristiano puede clamar que es cristiano y no saber estas cosas. Esto es forma de ignorancia. Y quizás sea ignorancia de inocencia. Quizás sea ignorancia de flojera, porque ya no quieres leer tu Biblia, ya no quieres estudiar tu Biblia. Y aquí lo dice bien claro, que mira, yo tengo un problema con muchos cristianos que dicen que son cristianos y todavía batallan mucho la vida. Y estamos hablando aquí en esta vida, aquí en la vida libre, donde todavía yo miro mucha gente que anda batallando. Pero es porque yo sé que hay un enemigo, hay un diablo, que el propósito de él es de destruir a cualquier persona. Él no tiene, para él no le importa. A Satanás, él va a destruir la vida de cualquier persona. Él no es mi amigo. Él me quiere destruir a mí también. Y yo sé, yo ya conozco a mi enemigo. Yo sé que Satanás no es mi amigo. Yo soy su enemigo y él es mi enemigo. Pero yo estoy bien con eso porque yo sé que nosotros ya ganamos. Yo sé que Jesús le ganó a Satanás hace más de 2000 años para atrás. Y Satanás sabe eso. Así es que cuando venga Satanás a zarandearte otra vez, tú recuérdalo a él. Que tú ya sabes, recuérdalo a Satanás, que tú ya sabes que él fue vencido en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás fue vencido. Y él sabe eso, y él tiene que huir, porque Satanás no quiere recordar. Él no quiere que tú lo recuerdes a él, qué pasó hace más de 2000 años para atrás. Y tampoco no quiere saber que tú ya sabes el destino de Satanás, y el destino de él es el infierno, amén. El infierno fue creado para Satanás y para todos sus demonios. Esa es palabra. Mira, vamos a seguir adelante. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Vamos a seguir adelante en el versículo 11, mira, dice así: en Cristo también fuimos hechos heredores. Hey, man, otra palabra poderosa, heredores. Fíjate, tienes que creer que Dios es rico. La palabra de Dios dice que todo el oro, toda la plata es de Él, todo lo que vemos es de Él. Así es que para mí Dios es rico, Él no es pobre. Amen. Así es que ese es otro problemita que yo tengo cuando dice un cristiano, yo soy pobre. ¿Sabes qué? Tú no eres pobre. Así es que saca esa palabra pobreza de tu vocabulario, porque para un cristiano que es firme en las cosas de Dios, Dios va a derramar bendiciones sobre tu vida en abundancia, así como lo dice bien claro aquí. Vamos a seguir adelante, porque todavía no acabo y el tiempo se está pasando un poco rápido. En Cristo también fuimos hechos heredores, pues fuimos predestinados según el plan. Él ya tenía un plan para ti y para mí, de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, la esperanza en Cristo todavía existe. Esa esperanza la tienes, no la pierdas.
No la pierdas esa esperanza. Es bien importante que esa esperanza no te la robe Satanás. Todavía hay esperanza. Todavía no viene Cristo Jesús por su pueblo. Todavía hay poquito tiempo. Pero al mismo tiempo yo creo que también ya Dios, como están pasando las situaciones en todo este mundo, ya Dios como que ya está cansado. Él ya no tiene tiempo para lo que están con esa palabrita que siempre uso yo, que un poquito de Cristo y un poquito de Cristo, eso ya no va a trabajar, eso ya no trabaja. Es como estar en una cerca con un pie aquí y otro pie acá en el cristianismo, un pie en el mundo. Dios ya no va a aceptar eso. Te tienes que poner serio en las cosas de Dios. Serio, amén. Vamos a seguir adelante. Esto es bien importante. Esa esperanza en Cristo no la pierdas. Seamos para alabanza de su gloria. En el tiempo ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Algo más importante aquí: tú ya eres sellado con el Espíritu Santo. Eres sellado. ¿Me entiendes lo que quiere decir eso? Que tú eres sellado, ya eres de Él, tú ya le perteneces a Cristo. Algo bien importante, y tú tienes que saber todo esto, lo que acabamos de leer en esta partecita del capítulo 1 de Efesios, algo bien poderoso que tú tienes que aprender hoy en estos días. Y tú tienes una autoridad tremenda. Esa autoridad que tú tienes es Cristo Jesús. Ya la pagó, ya pagó el precio. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, donde Él está orando. Él es nuestro intercedor. Así es que es bien importante que tú sepas que Cristo Jesús ya no está aquí en el mundo. Él está sentado a su diestra del Padre Todopoderoso. Él está sentado en su trono. Él ya no está aquí, pero fíjate nomás quién está aquí. Es el Espíritu Santo, el que todavía está aquí. Él todavía no se retira de este mundo. Él, yo creo, no se va a ir de aquí hasta cuando ya venga Cristo Jesús por su iglesia, por su novia. Fíjate nomás, hace un tiempo para atrás me preguntó un pastor: oye, Alberto, ¿qué crees tú por quién viene el Señor Jesús? Y pues yo pensé, pues eso es fácil. Le dije yo a él: él viene por su iglesia. Y él me dijo: mira, estás equivocado, él viene por una novia. Fíjate nomás, una novia. Una novia está bien, bien bonita, una novia. Una novia, cuando uno se va a casar, yo creo que así estaba mi esposa cuando nos casamos. Yo, ella no venía toda despeinada y con el lipstick acá por un lado, ni nada de eso. Ella venía bien arregladita, bien bonita. Así es como ahorita, brother, hay mucha, mucha carne en la iglesia. Mucha carne, brother. Fíjate que hasta los mismos demonios se meten en las iglesias. Una vez le pregunté a mi madre, que ella ya no está aquí, el Señor ya se la llevó hace 3 años. Pero fíjate que a ella le preguntaron: ¿Qué va a pasar si aquí estamos alabando y glorificando al Señor y aquí hay un demonio? Y fíjate que me gustó mucho la contestación. Ella dice: si hay maldad aquí, si hay demonios aquí, ellos se van a tener que arrodillar, ellos van a tener que alabar al Señor Jesucristo. Y yo creo que no van a hacer eso, ¿ok? Cuando la iglesia de Dios es una verdadera iglesia, cuando ya está establecida, cuando ya sabe esa parte del cuerpo de Cristo que venimos a alabar al Señor de señores, al Rey Jesús, que todo el enfoque es en Él, que toda la gloria, toda la honra es para Él. Amén. No estamos aquí para entretener al hombre, estamos aquí para entretener al Espíritu Santo. Algo bien importante, yo creo que muchas iglesias han perdido ese enfoque. Así es que es peligro y cuidado, porque a mí me puedes engañar, pero al Señor Dios Padre Todopoderoso nunca lo vas a engañar a Él. Amén. Mira, antes de terminar este tiempo, yo quiero que ahí donde estás tú, que tú te pongas a pensar cómo está tu relación hoy, en estos días. ¿Cómo está tu relación con el Rey Jesús?
¿Cómo estás tú con él? Algo bien importante, mira, hace tiempo para atrás yo estaba en una iglesia donde el predicador, el pastor preguntó allí, ¿cuándo se salvaron ustedes? Y una ancianita ya dice, pues yo recibí a Jesús como rey y salvador hace 30 años para atrás. Y alguien más dijo, pues yo lo recibí hace 10 años para atrás. Y alguien más dice, 20 años. Y pues yo nomás estaba sentado allí porque aunque yo he sido salvo por 30 años de mi vida, fíjate yo que cada día yo acepto a Jesús otra vez, porque mira, yo quiero estar bien con Jesús. Cada día yo tengo que estar seguro, absolutamente seguro. Y esta es una cosa muy personal, ¿ok? Si acaso tú crees que tú nomás lo tienes que recibir una vez, pues está bien. Está bien. Y ojalá que estás seguro. Pero mira, yo soy un hombre que yo siempre me tengo que cuidar. Y a mí me gusta tener una conversación con Dios para cada día, todos los días. Yo le digo a Jesús, tú eres mi rey, tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, tú eres mi consolador, tú eres todo para mí. Así es que tú aprende a tener una relación con el rey Jesús así. Yo te garantizo, mi hermano, que tú vas a tener éxito en esta vida. Algo bien importante que tú tienes que saber hoy en este día. Una vez más, yo te animo que leas el libro de Efesios, estúdialo bien cerquitas, estúdialo, para que tú sepas quién eres tú y que tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Y vas a saber que Dios Padre Todopoderoso, Él te va a bendecir todavía. Y mira, estamos en un tiempo bien crítico ahorita. Estamos en un tiempo que no sabemos cómo va a terminar este año de 2020. No sabemos. Yo no sé el futuro. Yo nomás sé que hay muchos rumores. Y yo sé que hay cosas que no suenan bien. Muchos dicen que todo va a estar bien al fin del año. Pues yo no sé. Yo no sé. Pero yo te digo una cosa, que así como están los tiempos ahorita, tú vale más que tengas cuidado. Ten cuidado. Y fíjate, ¿qué tienes que perder? Ahí donde estás tú ahorita, tú aceptas a Jesús y tú todo lo que tienes que decir, el Rey, Rey Jesús, yo ahorita, yo te doy permiso para que tú entres en mi vida. Toma control de mi vida. Tú reina en mi vida. Yo te acepto como Rey y Salvador de mi vida. Toma control de toda mi vida. Espíritu Santo, ven y lléname más y más de ti. Yo necesito más y más de ti, Padre Santo. Ahí donde estás, porque mira, la palabra lo dice bien claro en uno de los proverbios, que hay alguien que está mucho más cerca que un hermano. Yo creo que ese es el Rey Jesús. Él está contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Él nunca te fallará, Él siempre está allí. Así es que en el nombre de Jesús yo lo bendigo a cada uno de ustedes, que Dios con su poder bendizca a tu familia, donde quiera que se encuentren ellos, que te bendizca a ti, en el nombre de Jesús. Gracias por tu tiempo. Amén.